Buenos días. Buenos días. Vinimos a desayunar acá en un centro comercial que queda cerca de la casa. Venimos a desayunar y voy a aprovechar de sacarme las cejas. Así que después vamos a ir a otro centro comercial que tenemos otras diligencias que hacer. Y luego a trabajar. Carta. Son healthy walls. Y hay varios sabores, todos con topping de granola casera y banana. Yo me voy a pedir este, el maluco que tiene açaí con un extra topping de frutillas, y Luisa se pidió, yo me voy a pedir este, el John John. Banana, peanut butter, miel, leche de almendras y topping, granola, frutilla y Nutella. ¡Wow! Power, poderoso. Corazón, estás emocionado. El mío sí es más simple, pero corazón, estás emocionado, se ve potente. Ya llegaron. Este es el açaí con banana, fresas o frutilla, como se le dice acá en Argentina. Le puse un poco de coco y semillitas de chía, peanut butter, leche de almendras, granola, frutilla, Nutella y banana también. Se ve muy rico. Buenas, ¿qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted ahí? Es tuyo, me voy. Vámonos. Pip, 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 pip. Ay, pero qué lindo. Qué lindo. Hola, buenos días. Bueno, acá estamos intentando armar un bol en la casa y bueno, no nos está saliendo como en otros sitios. Es que pero, el yogur es como muy... Pero claro, tenemos yogur líquido, entonces se va al fondo, pero tenemos granola, que está compuesta por varias cositas ahí, banana y frutilla o fresa, como se conocen en nuestros países. Así que, ¡tarán! Acá falta un toque mágico. Hoy tenemos un día bastante lindo, es un montón, mi amor. Poquito, mira, qué desastre. Pero... bueno, acá está. A comer. Ya desayunamos. Yo estuve en casa, me quedé haciendo algunas cosas de trabajo, adelantando algunas cosas de trabajo, mientras Luisa fue a ver a un cliente. Luego me pasó buscando porque vamos a ir a un evento. Bueno, más que todo, más es una exposición que se llama Casa Foa y es una muestra anual de decoración y de diseño interior, ¿no? Hemos visto muchas muestras que se hicieron en años anteriores y de verdad súper lindo todo lo que muestran. Vamos a ver qué tal. Y el día hoy doy el reporte del clima.
Veo el reporte del clima. El clima está nublado. Nos viene amenazando la lluvia desde hace una semana. Nos viene amenazando con la lluvia. Hace calor, hace frío, hace sol, se pone nublado. Pero hoy supuestamente se pronóstico de lluvia y en cualquier momento cae. Pero igual, bueno, la vida continúa. Hay que hacer cosas, hay que salir, hay que trabajar, hay que hacer las cosas que estén planificadas. Vamos a grabar un poco para que puedan ver también la exposición. Cierras la puerta, mira. ¡Qué maravilla!
Bueno, al final nos fuimos al bar. Estaba muy lindo, pero no fuimos porque ya nos tomamos un vermú y era como, no sé, para la próxima, creo yo, ¿no? Sí, nos cayó el cansancio, ¿no? Nos cayó el cansancio, estamos muy cansados, así que creo que nos vamos a tomar un café medio como para espabilarnos y nos vamos a casa. Me encantó. Habían unos diseños espectaculares, espectaculares. Me gustó muchísimo. Además que la gente es súper amable. Bueno, ese fue nuestro caso. Nos trataron súper bien. Nos explicaron cada uno de los diseños, de los proyectos. O sea, increíble. Me encanta. Era como, ¿puedo quedarme a vivir acá? Porque es como, me asombra la creatividad que tienen las personas. O sea, para sacar unos espacios muy, muy, muy lindos. Así que lo disfrutamos mucho, la verdad. Al final ganó la lechuga. Liz Truss será recordada es eso? Por su duelo con un vegetal para ver quién duraba más. ¿What? Una anécdota de la prensa sensacionalista, sí, pero que muestra el niño. No sé. Al final ganó la lechuga, o sea. Me bueno, interesa conocer esa noticia, ¿qué pasó? Bueno. ¿Qué estaba contando? Ah, sobre Casa Foga. Bueno, nos gustó mucho ambos el espacio, nos pareció lindísimo, mucha creatividad, unos diseños espectaculares. La verdad es que lo disfruté mucho. Me gustó mucho también la parte del patio, de las áreas verdes. Había unas áreas verdes donde era muy lindo.
Estaba bien rosas, estaba, bueno, también es primavera. Patio, wow, nos asombró muchísimo. Bueno, sí. A mí me asombró muchísimo. Lo lindo, sí, era, lo amplio que es. Claro, muy lindo, muy amplio. Como digo, lleno de mucha vegetación, muy fresco. Y la verdad es que fue una sorpresa bastante agradable, porque llegó un momento, bueno, como les dije, que hoy es un día nublado y hay mucha humedad. Entonces hace calor, hace frío, hace calor, hace frío, hace calor. Entonces en la exposición llegó un momento en que hacía calor. Y cuando salimos al patio fue como, ah, pudimos respirar aire fresco. Estaba caminando, sentada, conversando, una fuentecita, o sea, todo muy lindo. Y esa parte fue súper linda, fue así súper chill. Después, bueno, nos dio hambre, decidimos picar algo, como vieron, picotear. Y después, bueno, cerramos con un cafecito, ahora vamos camino a casa a ver a nuestro bebé Kenji, a ver a nuestra mascotica, vamos a ver qué está haciendo. No debe estar esperando. Y bueno, nos despedimos. Si no me despido más adelante, nos despedimos. Y espero que nos acompañen en el próximo video. Así que, chao. Let's meet down at the lonely lane before summer has gone away. Swim out under a broken sky. Cold sun colored with shades of white.